¿Cómo puedes utilizar tu creatividad y tus fortalezas para realizar presentaciones memorables? Primero que nada, ¿qué son la creatividad y las fortalezas y cómo se aplican a la práctica de hablar en público? Víctor, acabo de ver la presentación que está clasificada como número 1 en el canal de TED. ¿Sabes que tiene alrededor de 34 millones y medio de vistas? ¡Wow! Debe ser un tema muy interesante. Cuéntame, ¿de qué se trata esa presentación? Se trata de la creatividad. El presentador es Ken Robinson. Él es un experto precisamente en creatividad que está retando al sistema mundial educativo porque él cree que las escuelas matan la creatividad de los estudiantes. Me suena que es una idea muy generalizada. Hay algunos maestros que son muy creativos en la manera en que educan a sus alumnos. ¿Tú qué opinas? Quédate con nosotros porque estaremos hablando de cómo puedes utilizar las fortalezas de tu inteligencia y tu creatividad para hacer presentaciones en público que sean originales, innovadoras y memorables. Entonces, ¿qué es la creatividad? Según comenta Ken Robinson en su presentación de TED, la creatividad es el proceso de crear ideas originales que tienen valor. Oye, Víctor, ¿y la creatividad será algo que se le da solo a algunas personas? No. Ken además afirma que la creatividad es una habilidad que puede ser aprendida y desarrollada por cualquier persona. Lo cual es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo. El mundo se mueve cada vez más hacia lo que es original e innovador. Y cualquier persona que se dedique a instruirse a sí mismo sobre cómo ser creativo puede lograr serlo. También Ken dice que en las escuelas de todo el mundo hay dos impedimentos para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. Número uno, que se les pide que repitan información que aprenden de un libro sin experimentarla, sin entenderla y muchas veces sin ponerla en práctica en el mundo real. Aquí es donde vemos que hay conferencistas que simplemente repiten información que va de mano en mano en vez de ir a la fuente principal, como los que se dedican a platicarte historias trilladas que están relacionadas con alguna corriente de pensamiento o un libro que leyeron. Incluso hay quienes simplemente toman un curso de PNL o alguna otra corriente y se dedican a enseñarlo sin aplicarlo realmente a su vida ni vivirlo con profundidad. Número dos, es que se penaliza a todo aquel que comete errores, limitando su habilidad de tomar riesgos para crear algo nuevo. Así es, estos mismos conferencistas de los que te hemos hablado podrían hacer un poco más de investigación en lo que son las corrientes de pensamiento emergentes que están avaladas y sustentadas por la ciencia. Podrían tomar esas corrientes, vivirlas a fondo, ponerlas en un formato innovador y al mismo tiempo hacer presentaciones para compartir este valioso conocimiento de la mano de su experiencia. De acuerdo al 100%. De hecho, una de las frases que más me impactó de Ken dice: si no estás dispuesto a equivocarte y a cometer errores, nunca presentarás algo original. ¡Wow! Eso me parece una excelente perspectiva, porque nosotros también hemos tenido que atrevernos a intentar cosas nuevas. Así es como descubrimos cada semana cuáles son los temas que a ti más te interesan y buscamos formas innovadoras de hacerte llegar estos mensajes. Y para lograr todo esto, cada semana tenemos que enfrentar el riesgo de equivocarnos. Sí, y aquí es donde nosotros encontramos la conexión de este tema que maneja Ken Robinson con las ideas del científico Howard Gardner, quien dice que todo ser humano posee un potencial biopsicológico, es decir, una inteligencia, para procesar información que se puede activar en un marco cultural, para resolver problemas o crear productos que tienen valor para su entorno y su cultura. De acuerdo. Howard Gardner es famoso, entre otras cosas, por su teoría de las inteligencias múltiples, de la cual te hablaremos con más profundidad en el próximo videoblog. Pero para darte una idea general, te diremos que todo ser humano es capaz de demostrar inteligencia de tipo intrapersonal, interpersonal, lingüística, espacial, lógico-matemática, musical, naturalista y corporal o cinética. Todos tenemos un poco de estos tipos de inteligencias, pero no todas las personas se han tomado el tiempo para averiguar en cuál o en cuáles de estas inteligencias se encuentran sus mayores fortalezas. ¿Tú ya tomaste un examen para identificar cuál es la inteligencia en la que tienes más fortaleza?
Si no lo has hecho, asegúrate de ver nuestro siguiente video donde te hablaremos con más detalle de las inteligencias múltiples. Entonces, basados en todos estos emocionantes descubrimientos, vamos a decirte cuáles son dos pasos que vas a tomar para ponerle creatividad a tus discursos o a tus presentaciones, utilizando tus fortalezas. Número 1, alinea la estructura y la presentación de tu tema con tus fortalezas personales. Por ejemplo, digamos que vas a presentar tu idea de negocios para un panel de inversionistas que facilitan recursos para apoyar proyectos futuros a emprendedores. Entonces, si una de tus fortalezas es la inteligencia interpersonal, te vas a asegurar de presentar los beneficios que tu futura empresa aportará a tus clientes. Si tu fortaleza fuera la lógico-matemática, entonces buscarías sustentar tu presentación con números concretos y con una hilación lógica impecable que logre impactar positivamente a los inversionistas. Y número 2, como ya te hemos dicho muchas veces en otros videos, habla de aquello que de verdad te apasione. Digamos, por ejemplo, que tu conferencia trata sobre la energía solar, pero sabes que tu pasión es la biología. Entonces, tú puedes hablar de la energía solar en general y hacer una analogía de cómo las plantas, a través de la fotosíntesis, aprovechan la energía del sol y cómo nosotros, los seres humanos, también podemos almacenar y maximizar nuestro uso de la energía solar. Como puedes ver, estos dos puntos son específicos en cuanto a cómo estructurar y dar tu discurso o presentación, utilizando tus fortalezas y tu pasión. Pero no te olvides que, como ya te mencionamos anteriormente, tendrás que arriesgarte a cometer errores y además tendrás que entregarte con todo tu enfoque, intención y concentración a practicar tu discurso o presentación, ya que nada sustituye la práctica, porque la innovación se manifiesta a través de ella. Así es, para ser creativo necesitas ser perseverante y ahondar constantemente en los temas que más te apasionan, porque la creatividad viene de crear nuevas conexiones, siendo original al conectar ideas o elementos ya existentes para que surja algo nuevo. Sé creativo, atrévete a innovar, utiliza tus fortalezas y experimenta sin miedo a equivocarte. El mundo de hoy es de los que toman acción. En la descripción de este video encontrarás el enlace a la conferencia de Ken Robinson, que creemos que puede ser muy interesante para ti. Recuerda que en la parte inferior derecha del reproductor de la conferencia tendrás la opción de activar los subtítulos en español. Víctor, hoy me gustaría que cerráramos nuestro videoblog de una manera diferente. Como ya sabes, recibimos un comentario muy emotivo de Sergio Montoya García y quiero compartirlo contigo, que nos sigues semana a semana. Sergio, quien vive en el estado de Zacatecas, aquí en México, nos escribe: son muy buenos sus videos, siempre los espero con ansias. Y mi papá, que es maestro de preparatoria, pone sus videos a los alumnos de su clase cuando se relaciona con el tema que él imparte. Muchísimas gracias, Sergio, por ver nuestros videos. Recibe un caluroso abrazo y también queremos enviar un saludo especial para tu papá, Martín Montoya Vargas, por darnos un ejemplo claro de un maestro dedicado que utiliza su pasión, su fortaleza y su creatividad para hacer sus clases más dinámicas e interesantes al presentar videos instructivos. Recibe nuestro reconocimiento, Martín, porque al hacer todo esto, tú estás cautivando, guiando e inspirando auténticamente a las generaciones futuras. Sigue compartiendo nuestros videos en Facebook y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana.